Esta es la receta que se viene aplicando en varios países de Latinoamérica, que busca callar las voces que se oponen a un sistema que ponga por encima del ser humano y el medio ambiente el dinero y el comercio. Hoy conoceremos lo que se vive en Chile, Guatemala y Perú gracias a un foro realizado el pasado 10 de junio en la Universidad de Costa Rica, el cual se enfocó en el tema de la criminalización de la protesta social. Con la participación de Claudio Duarte Cuáper, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, de Gladys Elizabeth Zul-Zul, de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, y de Mirta Vázquez Chuquilín, docente de la Universidad de Cajamarca en Perú. Nos daremos cuenta de esta tendencia a tratar como delincuentes a quienes se manifiestan por sus derechos. En el primer bloque tenemos el caso de Chile, en el segundo bloque el de Guatemala y en el tercero de Perú. Esperamos lo disfruten. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Voy a hacer mi presentación respondiendo a la invitación a reflexionar sobre la criminalización de la protesta social, pensando fundamentalmente en dos contextos que están íntimamente vinculados. El contexto del movimiento estudiantil chileno, desde el año 2000 hasta acá, y el contexto de sociedad adultocéntrica en la que se desenvuelven estos jóvenes en la relación con los mundos adultos en Chile. Cuando voy a hacer referencia al movimiento estudiantil, les pido que tengan en consideración que el sistema educativo en Chile, desde el año 1981, con la Ley General de Universidades, impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet, instaló un modelo educativo que priorizó por la privatización del derecho a la educación, instalada la educación como un bien de consumo, y redujo al mínimo la participación del Estado en ese proceso educativo. Yo soy académico de la Universidad de Chile. En mi universidad, el 8% de nuestro presupuesto anual proviene del Estado, el 92% restante es proceso de autofinanciamiento. Vale decir, surge del pago de arancel que hacen los estudiantes y sus familias, y surge de la capacidad que cada equipo de académicos tiene de generar proyectos que autofinancien su trabajo. Y consideren también, por favor, que nuestros estudiantes, para poder estudiar, por ejemplo, un estudiante de sociología, para obtener la licenciatura en 9 semestres, tiene que pagar algo así como entre 15.000 y $18.000 en total. Por lo tanto, necesitan endeudarse, y para endeudarse el Estado o la banca privada le prestan el dinero y termina endeudado 20 años. Es como pagar la primera casa, solo que lo que está pagando es el título universitario. Por lo tanto, dos fueron los reclamos muy fuertes del movimiento estudiantil del año 2006 y del año 2011 a nivel universitario. Uno tenía que ver con el sistema de financiamiento de la universidad, la privatización. Por lo tanto, la demanda era universidad gratis, con pago diferenciado, que era el modelo que tenía Chile hasta el año 79-80. Y lo segundo, universidad de calidad. Y el tercer componente que también agregaron, que a mí me parece muy estratégico, era democracia interna en las universidades. La participación del estamento estudiantil en muchas universidades está normado por una ley que viene, por un decreto de ley que viene del tiempo de la dictadura y que impide la conformación de centros de estudiantes y la participación de los estudiantes en la toma de decisiones estratégicas de la universidad. En ese contexto, entonces, lo que se ha venido dando en los últimos años es una fuerte movida juvenil respecto de los temas de educación, que en algunos momentos ha alcanzado interesantes procesos de movilización, de activación juvenil, de organización y de coordinación, y a mi juicio ha logrado instalarse como un movimiento social de nuevo tipo en la sociedad chilena. Cierro esta primera parte diciendo lo siguiente: yo creo que el movimiento estudiantil secundario y universitario son el único movimiento social chileno que en los últimos 23 años de gobiernos civiles ha logrado poner en discusión la estructura de modelo de desarrollo que nos dejó impuesta la dictadura. Todos los movimientos adultos que hemos generado en el país en los últimos años solo son de reivindicaciones específicas y oportunas, que terminan siendo oportunistas. Vale decir, mejor salario. Una vez que se obtiene el mejor salario, se acaba la movilización. Sin embargo, estos jóvenes estudiantes fueron capaces de poner en discusión la estructura del Estado chileno. ¿Qué es lo que se ha hecho entonces con la criminalización? La criminalización sugiere que hay alguien que está cometiendo un crimen. Vale decir, en este caso, un delito que se trata del delito de la protesta, que es el delito que contradice a la autoridad política o el delito de oponerse a la norma
en este caso, de lo que los mundos adultos definen como lo correcto, como lo que debe ser. Por lo tanto, cada vez que estos jóvenes se movilizan, aparece entonces la noción de criminalización. Como parte de esta criminalización se tiende a lo que yo voy a llamar hoy día terrorificar la movilización social. Vale decir, se transforma la movilización social en terrorismo. Se hace creer a la ciudadanía que este tipo de movilización estudiantil produce desorden, violencia y por lo tanto transforma al opositor político en un causante de terror a la sociedad. La prensa y el Ministerio del Interior tiende a decir que se trata de vandalismo porque genera destrucción, violencia, etc. Lo que se hace no es otro ejercicio que reducir a peligro y amenaza la expresión mucho más compleja de esta protesta social. ¿Cómo hacer entonces para cambiarnos los lentes y ver a las jóvenes y a los jóvenes como sujetos con capacidades y potencialidades en este tiempo, en tiempo presente, no como futuro? Potencialidad viene de potencia, potencia viene de poder. ¿Cómo ver a las jóvenes y a los jóvenes, a los niños y niñas, como sujetos con capacidad y potencialidades de construir comunidad ahora en nuestros países, en nuestras universidades, en el aula, en las escuelas, en la política pública, en las organizaciones sociales? ¿Cómo hacer de las jóvenes y los jóvenes nuestros aliados en la cotidianidad? ¿Cómo, cuando como profesor entro al aula, lo que veo no son 50 problemas, sino que veo 50 posibles socios de mi tarea pedagógica? Muchas gracias. Es importante sentarnos y reflexionar qué es lo que está pasando en nuestros pueblos, cuáles son los mecanismos que están utilizando para la represión, pero sobre todo cómo nos estamos defendiendo, cómo nos estamos organizando para evitar que este tipo de atropellos se sigan cometiendo. Así que, bueno, yo quiero, antes de hacer una presentación más circunscrita a este tema de la criminalización de la lucha social, comentarles, pero que seguramente varios de los presentes aquí han estado enteradas del proceso de juicio genocidio que hemos llevado en Guatemala en estos últimos 3 meses. Ha sido una lucha importante que los pueblos indígenas, mujeres y hombres han hablado, y con eso se ha resquebrajado la historia nacional, la historia guatemalteca, la historia de la guerra en Guatemala y probablemente la historia de las guerras en Latinoamérica. El hecho de hablar de temas como la violación sexual y la matanza de mujeres, la matanza de bebés que no habían nacido, me parece a mí que nos dice mucho de lo que ha pasado en América Latina a los pueblos indígenas y en los procesos de la guerra, de las guerras que se dicen que finalizaron, pero parece que siguen permanentes. Nosotras así lo vemos. No vamos a poder pensar el futuro si no resolvemos ese pasado. Y Guatemala es un país que no ha enterrado a sus muertos, es un país que no ha identificado todavía a sus muertos. Entonces, en tanto eso no lo resolvamos, creo que no vamos a poder pensar en un proyecto futuro, y mucho menos en un proyecto democrático. Entonces, yo creo que estamos asistiendo a la construcción de una región de violencia. Tanto Centroamérica como México se está construyendo como una región violenta y por lo tanto precisa de aparatos punitivos que la puedan controlar. Pero aún más así, más allá, nosotros vemos este proceso de criminalización de la lucha social con la apertura de leyes que prohíbe y castiga la participación en el ámbito público, como una correlación entre los procesos de estados de sitio y de golpes de Estado que pasaron en los años 80. En los años 80, a nosotros como pueblos indígenas se nos consideraban como enemigos internos.
Hoy día, la lucha que estamos llevando por la defensa de los territorios nos inscriben en la categoría de terroristas. Entonces, ahí hay un desplazamiento de la terminología, pero al final de cuenta, lo que siguen queriendo buscar es evitar cualquier proceso de sublevación, así llamando enemigo interno o terrorista. Entonces, con respecto a este proceso desencarnado que se viene de la criminalización, yo les quiero contar rápidamente lo que nos pasó a nosotros el 4 de octubre del año pasado, cuando estábamos organizando una protesta por tres casos, por tres demandas específicas. La primera era no a la reforma constitucional. El Estado actual quiere reformar la Constitución, quiere cambiar el Estatuto de los Pueblos Indígenas, diciendo que somos pueblos indígenas con identidades, pero que el Estado nos va a proteger. Entonces, pero cuando eso se dijo, ¿cómo el Estado nos va a proteger si nosotros nos tenemos que cuidar de él? Digamos, la gente lo dice en sentido común. Entonces, pero esa reforma constitucional, cuando quiere cambiar el Estatuto de los Pueblos Indígenas, quiere declarar también que el territorio es nacional, que Guatemala es una nación única, con un territorio único y con varios pueblos indígenas culturales en su interior. Esa aseveración de cambiar, de decir que hay un territorio nacional y que somos grupos culturales a proteger, es algo por lo que los compañeros dijeron que no era posible que pasara, que eso no se tenía que permitir. La otra causa por la que también se protestaba era que en esta reforma constitucional, en el artículo 256, se separaban las acciones de la policía y del ejército. En la reforma se dice que el ejército podrá auxiliar a la Policía Nacional en cualquier acontecimiento de acto público y de subversión, porque está codificado así, de subversión. Lo que abre eso es el campo a la constitucionalización de las fuerzas combinadas. Tanto el ejército como la policía podían actuar conjuntamente. Eso con respecto a la reforma constitucional. Lo otro por lo que también se estaba protestando era el alto cobro a las tarifas eléctricas. Se llamó a una protesta, fuimos todos, se pidió que todas las personas llevaran sus almuerzos, llegamos, estuvimos, se cantaron canciones, se contaron chistes, se hizo de todo y esperábamos a que una comisión negociadora con estos tres puntos hablara con el presidente de la República para buscar las mejores vías. Entonces estábamos en el momento del almuerzo, a la 1:30 de la tarde, algunos estaban orando, porque como son o católicos o protestantes, antes de comer, y estaban justo en ese momento cuando la policía y el ejército comenzó a atacar. Aparece un helicóptero, aparecen policías y militares y comienzan a disparar, se arma un disturbio, la gente se asusta, porque la gente no es que estaba a la expectativa, la gente estaba orando en un momento sagrado antes de su alimentación. Entonces, como resultado de esta protesta y de esta represión, murieron 7 compañeros y hay más de 25 compañeros heridos. Este es el momento en que las fuerzas militares y policiales arremetieron contra los campesinos que se encontraban manifestando por el alza a la tarifa de la energía eléctrica y por la propuesta de reforma a la Constitución que impulsa el gobierno, la cual pretende darle más facultades al ejército en el tema de seguridad. Algunos opinan que lo ocurrido puede ser mal precedente. Lamentablemente esto nos hace recordar tiempos pasados. No hace mucho que la vida de los campesinos no valía nada y al parecer como que queremos volver a lo mismo. Para esta activista indígena, lo ocurrido en Totonicapán rememora cómo actuaban los regímenes militares del pasado hacia la población indígena, pero le preocupa que en el presente vaya a ser esta la tónica del gobierno como respuesta a manifestaciones de los pueblos originarios. Este hecho es un acontecimiento bastante deplorable, es repudiable, puesto que nuevamente se está instalando en Guatemala todo ese gobierno militar que vivimos durante el conflicto armado interno. Este caso nosotros lo llevamos a los tribunales para que se juzgara, pero acusando de ejecución extrajudicial, ese es el delito que nosotros estábamos pidiendo, que esto se castigara como ejecución extrajudicial. Nosotros creemos que los tribunales puede ser un lugar para la justicia, pero también es
el principal obstáculo para la justicia. Gracias. Nosotros tenemos un modelo económico que en realidad viene desde la época de Fujimori, donde se liberalizó completamente los mercados y donde el modelo neoliberal se ha enraizado mucho. Ahora, sobre todo, nuestra economía se basa en un modelo económico que tiene como prioridad la explotación de recursos naturales y, en particular, el tema de la explotación de los recursos mineros. Entonces, se nos califica, de hecho, se nos ha puesto como calificativo Perú país minero, eliminándose con eso toda concepción de la explotación o el desarrollo de otro tipo de actividades, ¿no? Básicamente, Perú país minero ha generado una serie de conflictos porque ha habido un desencuentro con el tema del crecimiento de los índices económicos con la pobreza. En realidad, el explotar recursos naturales no nos ha traído beneficio para el país. Yo vengo de Cajamarca, que es la zona que está más al norte, y Cajamarca es el primer productor de oro no solamente en el Perú, sino en América Latina. Y miren en los niveles de pobreza que nos encontramos, 77% de pobreza, ¿no? Entonces, eso ha generado grandes conflictos, porque la población no solamente siente que no está siendo beneficiada con una actividad de esta naturaleza, sino que está siendo afectada duramente sobre sus territorios y en recursos básicos como el agua. Entonces, la criminalización de la protesta es una estrategia que ha venido desde la época de Fujimori, desde que Fujimori impone este modelo liberalizador, deja que entre las transnacionales, que se exploten recursos naturales. La manera de contener un poco los esos descontentos que el pueblo ya iba sintiendo, era criminalizando todo. Bueno, Fujimori fue un gobierno radical. De hecho, en el gobierno de Fujimori no se escuchaba a la gente ni siquiera organizarse para protestas, porque en primer lugar desestructuró todo el movimiento social y en segundo lugar Fujimori era de aquellos que al primero que identificaba como adversario lo mandaba a matar. De hecho, él está cumpliendo una condena por genocidio, por delitos de tortura, por delitos de secuestro, ¿no? Secuestro agravado. Y él está sentenciado a 25 años de cárcel por ese tema. Entonces, después de Fujimori, después de pasada toda esa época de la dictadura, vinieron otros gobiernos más democráticos, entre comillas. Sin embargo, estos gobiernos democráticos como Toledo, García y ahora el propio Humala, son gobiernos que han continuado, que no han reformado en absoluto la política ni económica y tampoco esta política de tratamiento y relacionamiento con la sociedad civil. Sigue el tema de la represión y es más, el tema de la represión ha ido creciendo de manera progresiva, como yo les comentaré más adelante. Más o menos ahí hay unas fotografías de los recortes periodísticos de cómo se presentan las protestas sociales y la expresión de la criminalización en el Perú en estos últimos años ha estado marcada por varios elementos. Por ejemplo, ahora en el Perú hay que pedir permiso, hay que presentar una solicitud al gobernador de cada uno de los pueblos, de los lugares donde se quiere protestar, para ver si el gobernador nos da permiso de salir a protestar, ¿no? Si al gobernador no le da la gana, no nos da el permiso. Pero siempre hay que pedir la autorización. Pero ya en el 2007, cuando asume Alan García el gobierno, en realidad se viene una ola de
modificación de normas y modificaciones institucionales para permitir que la protesta social sea escandalosamente criminalizada. Por ejemplo, en julio del 2007 se autorizó por primera vez a las Fuerzas Armadas a intervenir en el tema del control de orden interno. Las Fuerzas Armadas no están autorizadas constitucionalmente para intervenir en orden interno, salvo haya declaratoria de estado de emergencia o estado de sitio. Luego, viene una ley que permite a las Fuerzas Armadas el uso de armas letales contra protestantes, ¿no? El 22 de julio sale un paquete normativo muy importante que se llamaba Normas contra el Crimen Organizado. Mediante estos decretos legislativos, la protesta social es calificada ya como delito de extorsión. Extorsión. Y la extorsión con una pena máxima de 25 años. En el país, en mi país, un homicida va a la cárcel 20 años. Alguien que sale a protestar puede ir 25 años. Y lo que parece un poco más escandaloso es que se declaran inimputables a los policías y militares que matan o hieren a personas en protestas públicas. Inimputables. Lo cual significa que no van a poder ser ni juzgados ni sancionados, ¿no? Yo sé que las leyes de otros países inimputables, y en mi país también lo era, inimputables solamente eran los niños y los locos, porque no tienen capacidad como para darse cuenta de sus actos, por eso no se puede juzgar y no se puede sentenciar. Pero resulta que en mi país los policías y militares también son inimputables. Tenemos el caso más reciente de conflicto, que es el conflicto más emblemático del Perú en estos últimos tiempos, que es el conflicto Conga, que es básicamente que se quiere imponer un gran megaproyecto minero en una zona preciosa de lagunas, de bofedales, muy importante para el pueblo se sirve de esas lagunas y de esa agua, y quieren destruir todo para imponer el proyecto minero ahí. La gente se opuso y el año pasado hemos tenido el saldo de 5 muertos, decenas de heridos, tenemos cientos de personas detenidas y procesadas, cientos, ¿no? Y ese es el resultado un poco de la represión y de ese anular el límite de las fuerzas policiales. Conga no va, la mina contamina. Conga no va, la mina contamina. Conga no va, la mina contamina. Mana, ya han dicho Conga, allí está Guantisuyo. Si Conga va, Ollanta se va. Ollanta ha hablado bastante, ha prometido a los campesinos sobre todo. Vaya a bailar Conga a otro lugar. Si Conga va, como dicen, Ollanta tiene que irse. ¡Conga no va! 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 ¡Conga Sí, lo están agrediendo al padre Marco. Sí. Sí, apenas. Lo están agrediendo al padre Marco Arana. Sí, más odio. Antes que me linchen. Antes que me linchen. Escucharon bien, la mujer cuestiona al final, ¿no? Y dice, ¿por qué nos tratan así? ¿Por qué nos tratan al pueblo así? Venían muchos días de violencia. Y ellos contestan, porque son perros. Esa es la manera de mirar ahora el movimiento social en el país.
Esa es la manera de mirar. Y esta es una detención en plena luz del día, delante de todo el mundo, de las cámaras. ¿Y por qué? ¿Qué estaba haciendo el señor este? Nada, portaba un cartelito como los que he visto allá, más chiquitito creo, que decía, agua sí, oro no. Y así lo detuvieron. Y así lo detuvieron y lo torturaron dentro. Frente a este caso, todo se ha archivado. Las denuncias no proceden en nuestro país y al contrario, a él lo están procesando por delito de resistencia y violencia a la autoridad. Se está tratando de convertir en delincuentes aquellos que están protestando y se muestran disidentes con un sistema. Y hay que tener en cuenta que la protesta es un ejercicio regular del derecho. ¿Y lo tienen que aceptar los estados, los poderes? Claro que sí. Aunque son mecanismos no institucionales, se tiene que aceptar la protesta, porque eso es símbolo de un Estado democrático, ¿no? Así que muchas gracias. Yo quería compartirles la experiencia de Perú. En Costa Rica no somos muy lejos de esto que llamamos criminalización de la protesta social. Tenemos ejemplos como el pasado 9 de noviembre, donde muchas personas que se manifestaron en este momento llevan procesos legales. Es por eso que vamos a darle una probadita a ustedes del próximo programa de Materia Gris, porque nos fuimos para una conferencia que se realizó aquí en la Universidad de Costa Rica con respecto al tema. Se aprobó una ley que modifica el Código Penal, se le conoce como la Ley de Contravenciones. A partir de eso se empezaron a abrir procesos judiciales por la acción de protesta. Ya hay compañeros y compañeras del Movimiento Popular en Costa Rica judicializado por esta ley. En materia ambiental, el Estado costarricense, en vez de regular los conflictos, los está generando. El gobierno está jugando con el fuego. Está jugando con el fuego, sabe que el tema es confrontativo, sabe que el tema da para mucha polémica y sigue como con ganas de seguir metiéndole leña a la hoguera. Estemos atentos y atentas a nuestro próximo programa de Materia Gris, donde vamos a estar viendo pormenores de una conferencia que se llevó aquí en la Universidad de Costa Rica con respecto a la criminalización de la protesta social aquí en Costa Rica. Quédense en sintonía de Canal 15, que es televisión con sentido.